Buenos días. Saludos a todos los seguidores y amigos del blog. Quería decirles que en el blog hay muchos vídeos, hay 200, más de 200, bastantes más, y que es importante que ustedes vean el índice para elegir aquellos vídeos que en este momento a ustedes le pueden ayudar más, porque hay vídeos de montones de temas. Temas, por ejemplo, sobre las diferentes psicopatologías, sobre la psicoterapia, sobre la pareja, sobre las adicciones, sobre un montón de problemas que ustedes, si le echan un vistazo, seguro que van a encontrar vídeos, por ejemplo, ahí sobre el TOC, sobre la depresión, sobre, digamos, sobre la psicosis, sobre la neurosis, etcétera, etcétera. Por tanto, yo les pido que hagan esto para elegir los vídeos que más le interesen a ustedes. Bueno, pues nada, yo ya le doy las gracias por entrar en el blog y por mirarlo y verlo y sobre todo utilizar los vídeos para pensar un poco y para avanzar en su vida. También les pido que hagan comentarios. Yo contesto a todos los comentarios que ustedes me envían al blog, a todos. Alguna vez se le puede pasar alguno, pero es porque a lo mejor no me doy cuenta o una cosa así, pero no porque yo diga a este vídeo no voy a contestar. Yo contesto a todos, a los amables y a los no amables, a todos. También para mí es una satisfacción que ustedes hagan comentarios. Luego a mí me lleva un tiempo el comentarlos, pero lo hago a gusto, el hacer yo un comentario a sus comentarios o decir algo, pero lo hago a gusto, y por tanto, y siempre procuro que el comentario que yo hago sea útil, tenga una finalidad práctica y una finalidad que le ayude a ustedes en su vida. O sea, por tanto, este blog no es un blog para, ¿cómo diría yo?, para salir yo bonito y agradable o no. No, es un blog para que ustedes lo utilicen para progresar, para cambiarse y cambiar el mundo. Que ese es el lema de este blog. Cambiarse para cambiar el mundo. Cuando digo cambiar el mundo me refiero a muchas cosas de cada día que podemos cambiar, transformarlas y hacerlas mejor. Mire, el primer tema del que le voy a hablar es esto. Ustedes sabrán ya ves que hay personas que van a estar en terapia o que están en terapia y dicen, y preguntan y dicen, ah, pero yo debo enamorarme del terapeuta o del psicoanalista. Esto tiene una explicación, y tiene una explicación histórica y una explicación actual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decirse que la situación terapéutica es una situación afectivamente muy intensa. Muy intensa. Porque un individuo viene, un hombre o una mujer viene a nuestra consulta y empieza a hablarnos de su vida. Y su vida está llena de afectos, de conflictos, de deseos, de esperanzas, de ideales, de proyectos en los que hay mucha intensidad afectiva, afectos de amor, de odio, y de esas dos ramas, muchos aspectos derivados de esas dos grandes ramas, del amor y del odio. Pero ¿qué ocurre? Que en esa relación que se establece entre el terapeuta, sea hombre o mujer, y el paciente, sea hombre o mujer, hay una relación muy estrecha. Se va produciendo una relación muy estrecha, lo cual hace que esa relación entre estrecha dé pie a lo que Freud llamaba el amor de transferencia. El amor de transferencia, es decir, se transfiere a la relación terapéutica, se transfiere al psicoanalista, hombre-mujer, los sentimientos que están ahí albergados en el inconsciente y que se despiertan y retornan a partir de esa relación tan intensa terapéutica. ¿Y entonces qué pasa? Porque se utilizan o se toman esos sentimientos como material de análisis de la terapia. Es decir, imagínense ustedes que, imaginemos que una chica viene a la consulta de un terapeuta hombre, voy a poner este ejemplo,
Y la chica empieza a hablar, una chica, imaginemos que tiene 30 años, y esta mujer empieza a hablar de su vida, de sus sentimientos, de todo lo que le preocupa y todo lo que hay en su interior. Pero el terapeuta está ahí al lado, y el terapeuta dice cosas en relación a, o propone o dice cosas en relación. Y poco a poco se va produciendo una gran intimidad, un sentimiento de conexión, un sentimiento de profunda, digamos, de afectos profundos entre los dos. Eso le llamamos el amor de transferencia. Hay terapias en las que se trabaja de una forma muy directa, muy clara, el amor de transferencia. El amor de transferencia. Suelen ser las terapias profundas que son, digamos, para personas, pues digamos, más. Que tienen una motivación y que reúnen unas condiciones para una terapia de ese tipo. Cuando el amor de transferencia no es lo más importante dentro de la terapia, que suele ser en lo que se llama la terapia cura o el psicoanálisis cura, entonces, ¿qué se hace? Que se tiene en cuenta, la terapia se tiene en cuenta, aunque no se trabaje directamente. ¿Qué es otra cosa? Otra cosa que produce ese me tengo que enamorar de usted porque los sentimientos están a flor de piel es el hecho de que los seres humanos somos seres que necesitamos la intimidad. Somos seres de intimidad, somos seres de impulsos, somos seres de sexualidad y todo eso en un ambiente calentito, terapéuticamente hablando y afectivamente hablando, pues hace que eso se proyecte en el terapeuta. Esto da lugar a veces a situaciones difíciles, Difíciles. Yo le puedo hablar de varias. Por ejemplo, le hablaré de una. Yo tuve una paciente una vez, una chica muy hermosa. La verdad es que era, físicamente era un 10. Un 10. Era muy joven, 22 años, y era una maravilla físicamente. Es que su cuerpo era todo bien proporcionado, era una chica un poco morenita, era una chica que mediría 1,82, 83, era una modelo. Bueno, pues esta mujer, en su terapia, se quedaba dormida en las sesiones. ¿Por qué se quedaba dormida? Pues yo se lo voy a decir, porque quería que yo le metiera mano, así de claro. Sí, así de claro. Yo me mantuve en mi sitio. Y le voy a decir una cosa, me costó trabajo mantenerme en mi sitio, porque era una mujer que me estaba invitando clarísimamente a que yo me echara encima de ella. Yo también era muy joven entonces, no tenía la edad que tengo ahora. No lo hice, sino que, ¿qué hice? Ayudarle a salir de ahí, intentando entender lo que estaba pasando, interpretando aquello que estaba pasando. ¿Para qué? Para buscar un sentido a aquello que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el terapeuta? No como otro caso que conozco, no es de un terapeuta de Valencia, es de un terapeuta de Madrid, donde ahora yo tengo una paciente que se lió con su terapeuta, pero liarse con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque ella lo provocó y este señor pues utilizó y aprovechó la provocación para liarse con ella, y liarse con ella no una vez, sino más de una vez, etcétera. Bueno, me parece que este terapeuta es un sinvergüenza. ¿Por qué? Por una razón, porque aprovechó su profesión para hacer eso, y además sé de este mismo terapeuta que lo ha hecho con más de una mujer. O sea, que hay diferentes. Pero el terapeuta debe mantenerse en su sitio de terapeuta, porque él no está allí para ninguna relación de tipo sexual. Está para hacer terapia. Nada más. Nada más y nada menos. Entonces, esto es lo que quiere decir esa expresión, me debo enamorar de mi terapeuta, y es esta expresión vale para un hombre y para una mujer, e incluso vale para una persona que sea homosexual. Porque también se puede enamorar una persona que tenga una orientación homosexual, sea hombre o sea mujer. Por tanto, quería
que ustedes entendieran esta expresión que mucha gente la dice por ahí, gente que ha estado en terapia y gente que no ha estado, o gente que va a estar, etcétera, y la entienda. Se trata de que lo que hay en nuestro inconsciente, en la situación terapéutica, la situación terapéutica donde hay una abstinencia afectiva, ¿abstinencia afectiva qué quiere decir? Que el terapeuta no satisface lo que el paciente quiere. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que han deseado abrazarme, que han deseado incluso darme un abrazo y un beso. Yo, cuando ha sucedido esto, me he retirado un poquito y con mucho cuidado y con mucha habilidad y también con delicadeza, pues le he dado la mano o he hecho algo alternativo a eso que esa persona quería. Y luego en las sesiones todo eso se analiza y se intenta entender. Es decir, se trata de establecer con el paciente una relación profesional buena, de dedicación, de gran dedicación, de mucha atención, de una, digamos, delicadeza, de una escucha buena, pero no de satisfacer los deseos que se pasen de esa raya, porque esa raya es la raya que permite que la terapia tenga éxito, y si no, no tiene éxito, se frustra la terapia, se va al carajo, como dirían algunos, ¿no? Pues esto, entonces, esta es la situación. Bueno, pues nada más, esto quería explicarle en este vídeo para que ustedes entiendan que hay expresiones que se refieren a una relación que es la que da explicación a esa expresión. Bueno, nada más. Gracias por su atención.